Gracias, amigo, y gracias por su pregunta, porque para eso iba. En primer lugar, el ejército efectivamente no tiene como función, ¿no es cierto?, el resguardo de la seguridad ciudadana. Esa no es su función, para empezar, estimados amigos. Además, el ejército no tiene nada de preventivo. El ejército o te mata o no te mata. Son dos cosas concretas. Levanta el fusil y mete bala. Punto. Se acabó el tema. No es la labor, y lo dice un licenciado de las Fuerzas Armadas como quien habla, ¿no? No está preparado para el resguardo o la seguridad ciudadana. De tal manera que es un despropósito el del señor Renzo Reyardo el de proponer que el ejército salga a la calle. Esa no es la solución. Aquí, amigos, es que desde el fujimantecinismo hasta la fecha existen mafias policiales poderosas, estimados amigos, poderosas, que han lotizado el país. Y hay zonas donde hay taitas que son generales y sus respectivos equipos, donde prácticamente han lotizado el país. Por ejemplo, el narcotráfico. ¿Cuántos policías se pelean por ir a hacer el servicio en la zona del BRAE, la zona del narcotráfico? ¿Por qué? Porque cobran cupos. ¿Sí o no? Por entrar y por salir insumos. ¿Por qué somos el primer país productor de cocaína? Porque hay policías corruptos, desde generales hasta suboficiales. Otro tema, el contrabando. ¿Acaso el contrabando, estimados amigos, no es una actividad ilícita que erosiona las arcas estatales donde hay elusión tributaria multimillonaria? ¿Y acaso los policías no se enriquecen, policías corruptos, no se enriquecen en esa zona? ¿Ah? Por ejemplo, Trujillo, ¿acaso las extorsiones se hacen por qué? ¿Porque hay policías honestos? No, porque hay policías que también están metidos ahí, desde oficiales hasta suboficiales. Es más, hay policías soplones de los delincuentes que les dicen a qué millonario extorsionar, a qué personaje, a qué empresario apretar. Y eso está comprobado. ¿Acaso no salió un informe televisivo donde en las imágenes se ve a un policía conversando con el delincuente, tratando con el delincuente precisamente estos temas, de extorsiones, de cupos, etcétera, etcétera? Y así, estimados amigos, muchos temas más. ¿Y qué pasa? Que esperaba, yo esperaba que en esta reunión que presidió el mandatario, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, vuelva a exigir al ministro del Interior nombres de cuántos generales se van ya destituidos y degradados por corruptos. ¿Cuántos? Sin embargo, no dijo nada. Las mafias policiales son poderosas. ¿Cómo funcionaba la mafia policial en el tiempo del fujimontesinismo? Fácil. Vladimiro Montesinos buscaba al general corrupto que tenga procesos administrativos, que tenga sentencias, que sea prácticamente un delincuente, y lo colocaba en los lugares donde había tráfico, ¿no es cierto?, y narcotráfico, y donde había zonas delincuenciales, digamos, con ingresos ilícitos considerables. Y estos generales y estos delincuentes, oficiales de la policía delincuente, bombeaban dinero hacia Vladimiro Montesinos, es decir, le enviaban el dinero producto de las extorsiones y producto de las actividades ilícitas. Así ha funcionado, y parece que esto sigue igual. Pero lógico. No necesitas decir el señor que todo estaba bonito, todo estaba bien, ¿no es cierto? Realmente estaría bonito ver para todo el fujimontesinismo, ¿no es cierto? Para él estaría bonito porque andaban con carros blindados, andaban con 50, 60 guardaespaldas. Así es. No quiero la ver, pues, ellos, ¿no es cierto? Así es. Pero que este señor, Okay. que todos los días llama a Radio Moderna, que se identifica ya fujimontesista porque le identifiqué por la voz. Yo creo que este señor ya está ya demasiado Ok, complicado. gracias amigo. Gracias. Gracias, estimado amigo. ¿Qué así hay? Pues tenemos otra llamada. Hola, 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 hola. buenos días. Buenos días. Buenos días, Chorrillo, ¿verdad? ¿Lo Sí, aquí escuchamos? estoy escuchando a usted y siempre sus comentarios aleccionadores y que enseñan mucho y con toda la razón que usted tiene y por las investigaciones que hace. Es cierto, aquí este problema de problema social que vivimos, de la delincuencia,
lamentablemente, pues, la policía animal, como usted bien dice, está pues, totalmente corrupta. Ahí por lo menos pues, tendrán que sacar un 70-80%, ¿no? Yo supongo. De ojalá, que, ojalá, sí, ojalá. Yo, mire, amigo, ambas nosotros pues, que tenemos ya 60 años, tenemos este problemática y sabemos pues, que ahí es la madre del cordero. Uh-huh. Y ellos, ejemplo, y cuando, por ejemplo, designan a un general, a una zona policial, ¿qué pasa? El general lleva a su mismo equipo mafioso. Lleva a los mayores, comandantes y sus oficiales, que son prácticamente de su entorno. Y la mafia va caminando de un sitio a otro. Y lo peor, que corrompen a los nuevos policías. ¿Por qué creen ustedes que las chicas policías aparecen desnudas, aparecen mostrando sus curvas y sus... ¿Por qué? Porque ven que arriba son unos corruptos. Porque si viesen que son generales derechos, de generales realmente de respeto, no harían ese tipo de cosas, porque el ejemplo es importante en este tipo de instituciones. Pero como hay sinvergüenzas, inclusive el general, el más alto jefe de la policía, acusado de acosar a una policía de grado inferior, acusado de acoso sexual, y todavía sigue en el cargo. Bueno, pues, y ahora con un poder judicial corrupto, donde que el policía delincuente apenas lo toca, inmediatamente se va a buscar a sus amiguitos, los jueces mafiosos, para que lo protejan con las acciones de amparo, las medidas cautelares, y sigue la corrupción. Esto hay que pararlo, estimados amigos. Hola, buenos días. Hola, buenos hola. Buenos días, señor Alcantino. Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con usted. Yes. Y viendo este gobierno de Alan García, tiene este gobierno de Alan García ha soltado 3.300 narcotraficantes. ¡Eso es terrible! ¡Eso es terrible! Aparte de violadores y asaltantes. Así es. Una cosa, ustedes, todos nosotros sabemos que para que haya un indulto a ese tipo de personas tiene que haber corrido plata bajo la mesa. Pero lógico. Entonces, ahí vemos cómo la plata llega sola. Así por es. Por otra parte, ver cómo escandalosamente, ¿no? Acá la prensa, encabezada por el Grupo del Comercio, brinda a ese gobierno, ¿no? Uh-huh. Y dice que la oposición se opone que el señor Díaz-Canseco presida la... Así es. La comisión contra la... Entonces sí. Vemos claramente cómo esta corrupción contraataca. No uh-huh. quiere que el señor Díaz-Canseco presida esa comisión. Seguramente querrá que que la presida Cecilia Chacón, seguramente, eso quieren. No, oye. Puede también a Luciana León. A Lucianita. ¿Verdad que qué? Sí. Ellos ya que presidían esta comisión para que, como ellos dicen, sean perseguidos políticos. Ah, sí. Como dicen ellos, sin resentimiento ni venganza, ¿no? Correcto. Entonces, debemos tener bien clara esta situación para que este tipo de gente no darle ningún tipo de credibilidad. Ayer era un escándalo, escuchaba al señor Jaime Altao cómo defendía a las mineras, voy a decir. Sí, sí, señor. No, bueno, Jaime Altao, lamentablemente... A nivel nacional de todas las instituciones okay. burocráticas, muy amable. Ok, muy muchas gracias. Sí, pues. Sí, pues, gracias, señor Genaro Matute. Gracias. Usted fue contralor muchísimos años. Ni un alcalde preso. ¡Nadie! Todos felices, todos contentos. El señor Fuacuri, frufrufru, fra, fra, fra. Le soltaron inmediatamente un par de Doberman a través de Canal 4, le mordieron las corvas y calladitos. Ya, se cayó. Listo. Entonces, con esa contraloría, con esa fiscalía del compañero José Antonio Peláez, ¿a dónde vamos? Gracias, mis amigos del extranjero me acaban de llamar, están contentos. Me parece que le han hecho la camita al presidente de la República, Ollantumala Tasso. Porque eso de que va a subir un punto el IGB... Oiga, es grave, sinceramente grave. Lo que le están diciendo a Ollantumala es, ¿sabe qué, manito? No le pidas plata a las mineras y sácale plata al pueblo peruano. Sácale plata a ellos, a las mineras no las toques. Y súbete un punto más del IGB. Esto, sinceramente, es grave, estimados amigos. Por eso, yo siempre he dicho, ¿no? Y lo repito. Este primer ministro, Salomón Lerner Yitis, a mí nunca me ha gustado ni me gustará. ¿Correcto? Yo soy consecuente con lo que digo y creo que voy teniendo razón, estimados amigos. Y el tiempo me va dando la razón. Porque yo trabajo como politólogo, como analista político y me quemo las pestañas y son horas de horas de trabajo. No como chistosos que vienen a leer noticias, a lanzar proclamas, patriótica, a alabar al presidente y ya,
hacemos periodismo y jálame al canal de la televisión del Estado o a la radio. No, pues, no. Esas cosas me parecen sucias. Eso no debe ser. El público se merece respeto y hay que darle material informativo de primer nivel. Ha escrito el señor Carlos Monge en el semanario de César Hildebrand, última edición, la número 73, en la página 5. El título del artículo, cuentazo, mineros solo darán 1.000 millones. Escuchen ustedes, las mineras aportarán 3.000 millones de soles, pero, punto uno, dejarán de aportar los 500 millones de soles del óbolo voluntario. Ya estamos en 2.500 millones de soles. Dos, dejarán de pagar los 500 millones de soles de las regalías. Ya estamos en 2.000 millones de soles. Tres, dejarán de pagar 1.000 millones de impuestos a la renta. Esto porque esos 3.000 millones se deducen de las utilidades operativas, es decir, del monto que es la base para estimar el 30% del impuesto a la renta que pagan todas las empresas del país. Ya estamos en 1.000 millones. En suma, el aporte realmente nuevo es de 1.000 millones de soles y no de 3.000 millones de soles. Apenas poco más de 300 millones de dólares. Además, y esto ya preocupa a las regiones y municipalidades, este aporte es un gravamen voluntario y no un impuesto establecido por el Congreso. Por eso, no está sujeto a la ley del canon. Acá se pierde 500 millones de soles que eran parte del IGB. Y si anulan las regalías, pierden otros 500 millones de soles. ¿Correcto? Entonces, estimados amigos, la cosa no es broma. La cosa no es broma. Y hay algunos chistosos que dicen ser periodistas. No, ¿por qué se afirman esas cosas? No se pueden decir esas cosas. Pues no se pueden decir. Oiga, la revista Caretas, edición última, 2198, trae también un informe sobre este tema, página 12, página 13 y siguiente, ¿correcto? Donde se está hablando, en pocas palabras, que las mineras no quieren pagar. Lo han dicho en Arequipa, en este evento Perumín, en Arequipa, y lo han dicho aquí en Lima. No quieren pagar. Es más, ellos han sido sorprendidos con esos proyectos de ley que ha mandado Salomón Lerner al Congreso de la República. No están de acuerdo con eso. No quieren pagar. Esto ha puesto en jaque al presidente de la República y han soltado por ahí la tesis, el globito de ensayo, de que hay que subir un punto el IGB porque no hay que tocar ni con el pétalo de una rosa a las mineras. Oiga, si las mineras no pagan, patapúfete, se va al agua el gobierno de Ollantumala Tasso. Porque si el presidente de la República no cumple con los programas sociales, patapúfete, mijo, la de San Quintín. Y esto puede ser una sucia jugada de la derecha a través de sus caballos de Troya metidos en el gabinete de Ollantumala Tasso. Ya saben ustedes a quién me refiero, estimados amigos. Entonces, aquí la cosa es seria. Escuchen ustedes algunos temitas que viene aquí en la revista Careta. A mí me gusta ir a la fuente para que ustedes vean que yo no les vendo humo ni vengo a darles proclamas patrióticas. ¿Correcto? Escuchen lo que dice aquí. Dice lo siguiente, ¿no? Nuevo régimen. Lerner, mientras tanto, presentó los proyectos de ley enviados al Congreso con carácter de urgencia que permitirán hacer realidad la recaudación de los 3.000 millones que grabarán las, entre comillas, utilidades extraordinarias. Son tres componentes. Un nuevo esquema de regalía en base a las utilidades operativas de 1 a 3%, cuya renta irá a los gobiernos regionales y locales. Un impuesto especial a la minería a ser aplicado a las empresas mineras sin contrato de estabilidad jurídica o tributaria. Y un gravamen especial siempre sobre las utilidades operativas a ser aplicado a las empresas mineras con contrato de estabilidad, como el anterior impuesto especial irá a las arcas del gobierno central. Esos contratos con estabilidad tributaria la tienen 7 empresas, y estas 7 empresas mineras son las que nos dan 60% de los ingresos mineros en el Perú. Y estas son las que dicen, no, hermanito, yo no pago un sol, un chol, ni así sea óbolo voluntario. Así están las cosas. ¿Correcto? Escuchen ahora lo que dice Careta, página 13.
La noticia sorprendió a los mineros reunidos en Arequipa, en Perumín. Los decretos no fueron consensuados con el gremio y se desconoce si absuelven todas las observaciones del sector privado que entramparon las negociaciones en las últimas semanas. ¿Correcto? Entonces, así están las cosas. Había discrepancias, dice Careta, sobre cómo calcular las utilidades operativas, el formato legal de gravamen a las empresas, entre comillas, estabilizadas, para no violentar los contratos jurídicos y los márgenes de utilidad a las tasas impositivas correspondientes. Se trata de una discusión eminentemente técnica, pero que confrontó en la mesa de negociaciones, como describió una fuente del sector, a técnicos, entre comillas, técnicos de Wall Street con técnicos estalinistas. ¿Correcto? Entonces, el premier ha actuado como el concertador del equipo y el rumor extendido desde Lima hasta el Epomín sugiere que dejará la presidencia del Consejo de Ministros antes del 2012. O sea, el señor Salomón Lerner se va antes de fin de año. ¿Ah? ¿Eso no lo anunció Jaime del Castillo? ¿En mi análisis político no les dije que eso iba a acontecer? Claro. O me voy con el billete de las mineras porque no los he tocado ni con el pétalo de una rosa y voy a cobrar mis honorarios de éxito, o simple y llanamente sé que el servicio de inteligencia de Ollanta me está soplando la nuca, no puedo hacer mi jugada, no puedo hacer las fintas, las maromas y los faenones, y mejor de aquí, como Monchito, me quito. Aquí las cosas claras. Aquí no me vengan a soboneos, a loas, que vive el Perú, que... No, no, no. Aquí con patrioterismos infértiles, más allá. Aquí habla Jaime del Castillo. Y hablo con la misma fuerza de voz, aquí y en la China. Entonces, esto está mal, estimados amigos. Absolutamente mal. Esto no me gusta. Una fuente advierte que, entre comillas, la preocupación de los mineros es que Humala y compañía se quitarán la máscara a fin de año y cederán a la base radical. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va Xiaomi, nos van a comer. Entonces, los mineros no quieren pagar gravamen y donación, escuchen. Las nuevas regalías serán progresivas y escalonadas. Irán supuestamente, porque esto no está establecido, entre el 2 y el 14%. Además es clave el gravamen especial a las empresas con contratos de estabilidad jurídica, puesto que representan el 60% de la renta minera. Si las 7 empresas mineras estabilizadas, entre comillas, no pasan el aro, el promocionado nuevo esquema colapsará. O sea, si dicen no pago, no se me da la gana, se acabó. ¡Patapúfete, mijo! Se caen los problemas, los programas sociales del señor Ollanta Humala Tasso, estimados amigos. ¿Correcto? Los mineros insistían que los nuevos aportes sean reconocidos como donaciones. Pero estas son de difícil cobranza en caso de incumplimiento y la obligatoriedad del factor compensatorio es igualmente una maroma legal. Grave, ¿no? A su vez, el gravamen es reconocido en los balances como gasto y por tanto merma el impuesto a la renta. Y si el impuesto a la renta se reduce, también disminuye, estimados amigos, lo que tiene que ingresar a las arcas fiscales automáticamente. Y esto es gravísimo. Sumamente grave, estimados amigos. Reduce el canon minero y el reparto de utilidades entre los trabajadores. A su vez, al no ser el aporte una donación, es exonerado del tope del 10% sobre el impuesto a la renta que limita la ley, estimados. Estimados radio oyentes. ¿Correcto? Al final, después de todo el debate, Castilla reconoció... que en el caso de las empresas estabilizadas, el gravamen solo podrá entrar en vigencia mediante acuerdos voluntarios. Conclusión. Las empresas estabilizadas, mineras, que son el 7, y que de ellas viene el 60% del ingreso a las arcas fiscales, dicen, a mí no me tocas, ni un pelo. No me puedes generar impuestos, estoy protegido por ley. Si quieres, te regalo unas pesetas. Pasa el sombrero y te aviento unas pesetitas, igual que Jorge del Castillo. Pero a mí no me tocas. Las que no tienen estabilidad, dicen, ya estoy pagando altos impuestos por ley y no me vas a aumentar más. Si quieres, te regalo unas pesetas.
Conclusión, estimados amigos, apreciados radioyentes, gracias por confiar en Jaime del Castillo, que se preocupa por llevarles la verdad y no hacerles perder el tiempo. Les digo a ustedes lo siguiente. Tuve mucha razón, disculpen ustedes que sea inmodesto, lo de las mineras está apareciendo ahora como una medida grave. Hasta ahora no hay nada concreto. Y en el Congreso de la República no creo que aprueben los impuestos. Uno, porque las mineras no quieren pagar y están haciendo lobbies poderosos. Y dos, porque la derecha no va a permitir que toquen a las mineras bajo ninguna circunstancia, estimados amigos. ¿Correcto? Entonces, la pregunta, acá hay un trabajo de Alex Emery, inclusive, en la revista Careta, página 3, que termina de la siguiente forma. Alex Emery es un ejecutivo minero, dice, la pregunta que se hará en Perumín es, ¿podemos pagar 3.000 millones de soles anuales? Y con la caída del precio de los metales, ¿el gobierno perdió el tren? O sea, la cosa es grave. La cosa es grave, estimados amigos. Nos están engañando y nos están estafando. Y al final, ¿de quién va a salir el dinero para pagar los programas sociales de Gato Mala? Del pueblo peruano. Oiga, ¿para qué se ha puesto un primer ministro que le viene un incapaz y que nos está engañando? No, pues, esto no lo vamos a permitir. Y pongan el ojo ahí, estimados amigos. Las mineras no quieren pagar. Ya está claro el tema y el señor Salomón Lerner Gitti y el señor Castilla nos están engañando y están engañando a Ollantumala Tasso. Y yo advertí, y termino con esto, yo advertí en mi programa anterior diciendo, señor Ollantumala, mucho cuidado con que usted esté haciendo ofertas de aumentos para programas sociales, aumento a salud, aumento a trabajo, y a la hora de las mineras no den el dinero que usted necesita para solventar estos programas sociales. Esto está cumpliendo lo que advirtió Jaime del Castillo. Esperemos que la solución esté breve. Entremos a problemas serios de desestabilización del gobierno. Gracias por su atención, estimados amigos.